Cocinamos a fuego lento pudding de donut. Los ingredientes lo puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides, después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Estar atento porque después de este vídeo os dejo otra fantástica receta de postre que os va a sorprender y mucho. Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar nuestra olla de cocción lenta mientras que vamos haciendo la mezcla de pudding. Empezamos poniendo en un bol el azúcar con los huevos y los vamos a batir muy bien hasta que estén bien mezclados. Como veis, con una simple varilla es suficiente. Cuando ya tengamos bien batidos los huevos con el azúcar, le añadimos la leche. Luego, por supuesto, volvemos a batir bien todos los ingredientes. Cuando ya tengamos todos los ingredientes bien mezclados, vamos a añadir los donuts, que lo hemos cortado en trocitos. Os estaréis preguntando, ¿hace falta de que los donuts estén duros? No, podéis comprarlos recién hechos y hacer este fantástico pudding de donuts. Una vez que tengamos todos los donuts ya troceados y mezclados, los vamos a dejar reposar unos 10 minutos aproximadamente para que se empape bien los donuts de la mezcla de leche, de huevo y el azúcar. Bañamos todo el molde que vayamos a utilizar, tanto paredes como fondo, con el caramelo líquido. Mirad, ¿veis? Una vez que haya pasado los 10 minutos, los donuts se han empapado bien del líquido y están más blanditos. Ahora podemos ya mezclar muchísimo mejor. Ya solo queda ponerlo toda la mezcla con mucho cuidado dentro del molde que hemos bañado con ese riquísimo caramelo. Ahora lo vamos a poner dentro de la olla con mucho cuidado, sobre todo porque os recuerdo que la olla tiene que estar caliente porque la hemos puesto a calentar antes de nada. Y ahora lo que toca es tapar con el paño de cocina, tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y 2 horas o 2 horas y media después. Este es el riquísimo resultado. Dejamos que nuestro pudding de donut se enfríe y cuando esté totalmente frío, pues desmoldamos y mirad qué ricura. Vaya, que parece que el pudding está vivo. Que quiero enseñároslo cómo queda por dentro, pero no hay manera. Bueno, ya está. Ya verás cómo ahora sí. Mirad, una pinta buenísima. No me podéis decir que no. No os vayáis todavía, que os recuerdo que os voy a enseñar otro postre que os va a sorprender y mucho. Cocinamos a fuego lento bizcocho de Fanta de naranja hecho en la crock-pot. Los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Lo primero que tenemos que hacer es encender nuestra olla crock-pot una hora antes o el tiempo que vamos a hacer nuestra mezcla a temperatura alta. Podéis utilizar el preparado de bizcocho que más os guste o que más utilicéis. Yo he utilizado este que lo he comprado en el Mercadona. Y solamente nos hace falta muy pocos ingredientes para hacer un bizcocho. Siempre en los preparados de bizcocho
os ponen utilizar algún líquido, ya sea nata o leche, y este lo vamos a sustituir por la Fanta de naranja. Yo lo que hago es que cuando la Fanta de naranja se le va el gas, pues lo utilizo para hacer bizcocho o también recetas saladas. Con la Fanta de limón también queda muy bueno. En un bol ponemos los huevos, que nos dice en las instrucciones del paquete, y batimos con un poquito de sal. Vamos añadiendo poco a poco todos los ingredientes que vayan pidiendo las instrucciones. Ahora vamos a añadir la Fanta de naranja, que es lo que sustituye al líquido que os piden las instrucciones. En mi caso, me pedían nata y yo lo he sustituido por la Fanta de naranja. También lo podéis hacer con Fanta de limón. Y ya solo queda añadir poco a poco nuestro preparado de bizcocho. Como veis, es muy muy fácil de hacer y, como ya os he dicho antes, hacen falta muy pocos ingredientes. Como yo siempre digo, la cocina es imaginación, así que si queréis añadirle algún otro ingrediente, esto lo dejo a vuestra elección. Podéis añadirle jengibre o cardamomo, ya esto a vuestra elección, como ya os digo. Mirad, os voy a enseñar cómo forrar con papel de horno nuestro molde para el bizcocho. Cortamos un trozo de papel de horno, lo ponemos encima, cerramos y cortamos lo que nos sobra. Y ahora vamos a forrar las paredes de nuestro molde. Lo que nos ha sobrado de papel de horno lo doblamos por la mitad y este lo vamos a cortar para tener dos partes. Untamos con manteca o mantequilla el molde para que se pegue bien nuestro papel de horno y así no tengamos ningún problema. Y ahora solo queda pegarlo bien por toda la pared de nuestro molde. Primero una parte y luego la otra que nos queda. Le ponemos un poquito de mantequilla por los filos para que se peguen bien y a pegar la otra parte. Y ya lo tenemos listo. Como veis, esto también lo que hace es que el molde sea más alto y no tengamos ningún problema de que se salga el bizcocho. Añadimos la mezcla que hemos hecho con el preparado de bizcocho. Cuando lo tengamos listo, lo metemos dentro de la olla de crockpot con mucho cuidado, porque os recuerdo que tiene que estar encendido una hora antes aproximadamente. Tapamos con un paño de cocina y luego tapamos con la tapadera. Lo ponemos a temperatura alta y 2 horas después, este es el resultado. Dejamos que se enfríe y una vez frío lo desmoldamos y mirad qué fácil se desmolda en un periquete. Y ahora solo queda disfrutar de este delicioso bizcocho de Fanta de naranja. A los niños les va a encantar. Os vuelvo a recordar que de limón también está buenísimo.
Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer ese fantástico bizcocho de Fanta de naranja que seguro os ha sorprendido. Y aquí tenéis los ingredientes para hacer el pudding de donut tan delicioso. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.